Ante las declaraciones del exministro de Justicia y ahora abogado de Enel, Francisco Bertrán Galindo, de un supuesto soborno del gobierno a la Fiscalía, el presidente de la República, Mauricio Funes, dijo que el exfuncionario se expone a demandas por difamación. Yo no he sobornado a nadie. Y si el doctor Francisco Bertrán Galindo habló de soborno, se expone a una acusación por el delito de difamación. ¿Ya dijo el fiscal? Bueno, entonces que lo haga, porque la verdad que acusar al fiscal que se ha dejado sobornar por el presidente de la República es dudar no solo de la honradez, de la honorabilidad, sino que también de la independencia de criterio del fiscal general. El mandatario recordó que el fiscal general fue electo por todas las fracciones políticas y que, por lo tanto, no puede responder a intereses particulares de alguna institución partidista, y que la contratación de expertos para que reforzaran a la Fiscalía en su investigación del caso Cel en él no supone la creación de una dependencia entre Fiscalía y Ejecutivo. El hecho de que el Ejecutivo haya financiado el equipo de peritos que realizaron la investigación no significa por eso que se creó una dependencia de la Fiscalía y de los peritos contratados con el Ejecutivo. No es primera vez que la Fiscalía solicita refuerzos presupuestarios para cumplir con su labor. Ya en otras oportunidades, el Ejecutivo le ha reforzado su presupuesto y ha hecho traslados de partida para fortalecer las unidades de investigación con que cuenta la Fiscalía General de la República. Acerca del rediseño y otros gastos relacionados con la construcción de la represa El Chaparral, el gobernante sostuvo que la negociación a través de CEL ayudó para que el Estado no se viera en obligación de registrar más gastos. No hay sobreprecio. Nadie puede hablar de sobreprecio cuando ese es un precio final al que llegaron las partes como resultado de una negociación. Tampoco hay una política del gobierno de vender energía más cara. Se vende la energía a precio de mercado. También habló de los señalamientos hechos a una empresa que forma parte de CEL. Señalamientos hechos por el diputado tricolor Edwin Zamora, quien adujo que la energía en el país se vendió a precios altos. Se vende la energía a precio de mercado. Y si instituciones como la GEO, por ejemplo, que es a la que se refirió el señor diputado Edwin Zamora, han vendido la energía a un precio mucho mayor del que él piensa que se debió de haber vendido, ya la explicación la dio el presidente de la GEO, el licenciado Julio Valdivieso, que él tuvo que vender a precio de mercado, porque lo contrario, eso le hubiera implicado pérdidas millonarias a la GEO, que finalmente quien las paga es el Estado salvadoreño. Quienes están haciendo esa crítica cometen un error que no sé si es por ignorancia o por mezquindad. No sé finalmente qué es peor, si ser ignorante o ser mezquino. Las declaraciones las brindó el presidente Funes en la entrega de un proyecto de agua que hizo en Santa Ana, donde se benefició a más de 8.000 personas. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.